Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional. La MAF Federal se presentó aquí en el Parque de la Velocidad, en San Jorge. El clima, el domingo por la mañana amaneció lloviendo, se fue secando durante el transcurso de la misma, pero evidentemente complicó lo que fue esta gran jornada en cuanto público aquí en tierra santafesina. En la clase 2, Gastón Grasso con el Toyota se quedó con el triunfo y en la 3 volvió Josito Di Palma, que en el agua le va muy bien y con el 408 se adquirió a esta final de la clase 3 del Turismo Nacional. Obviamente, tenemos toda la trastienda de lo que ha sido el fin de semana y todas las novedades que tienen que ver con la décima fecha del calendario 2019. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos Efecto TN a través de América Sport. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos, F-Marco y Apple, Petit Pharma, Reger, Gustavo Cano Neumáticos, Bortoloni Urquiza, combustibles, lubricantes, Piumeto Embragues, Organización Gallardo. Grasso, digamos que estás intratable últimamente, ¿eh? No, la verdad que venimos bien. Como siempre digo, agradecido a Gaby, a Guerini, a todos los chicos que trabajan en el auto, al Rafa. Venimos bien. Ayer no me habían salido las cosas. Sabía que el auto lo tenía porque los parciales estaban, pero no le agarraba la vuelta al autódromo. No podía redondear una vuelta completa. Me compliqué. Hoy, por suerte, me levanté mejor. Analizamos un poco las cosas y bueno, a partir de hoy a la mañana de la clasificación se empezó a alinear los planetas, pudimos quedarnos con lo más rápido. Ahora con la serie y hay que esperar a ver para mañana si largamos primero o segundo. Bueno, estaba cargoso Franetovich en la largada. Y Ever buscó, yo la verdad que defendí mi puesto sin complicarlo, no quería entrar en mucho roce con él que está peleando el campeonato. Cuido la cuerda, él me cambia, se tira por fuera, yo sin radio, nos apoyamos. Pero de ahí en más pude acelerar mejor yo sobre lo limpio y bueno, cuando vi que le hice una luz, traté de mirar para adelante hasta que me bajaron la bandera y ahora esperar la segunda serie a ver cómo nos acomodamos. Nos vemos en la final, gracias, disfrútalo. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y esperemos que mañana estemos en la pelea. Alejo, el viernes no había comenzado bien y el sábado se solucionaron un montón de cosas, hasta ganás la serie. Felicitaciones. Hola, Mariano. Sí, tal cual. Había mandado bien el entrenamiento, pero la vuelta de clasificación no salió. Digo, la verdad, me fui muy caliente ayer al hotel. Tenía mucha bronca porque sabía que el auto andaba bien y no lo pudimos aprovechar. Tenía miedo de que hoy por ahí, si no hace una buena clasificación, el TN se complica. Por suerte salió la vuelta. Bueno, pudimos largar adelante y en la serie intentamos hacerlo mejor, pero después se me vino un poco Gastón y me empecé a cuidar de él. Bueno, buen auto, ¿eh? Sí, yo creo que el auto está. Me tendría que más vale concentrar un poco yo de hacer, agarrar un poco de experiencia en esto de estar adelante. Por ahí es la primera vez que me pasa y a medida que pasan por ahí las veces que uno está adelante se va acostumbrando. Lo tomaremos como experiencia para el futuro y por ahora me quedo con el triunfo que me viene bárbaro. ¿Se banca toda la final así el auto, el ritmo? Sí, yo creo que sí. La última vuelta fue más lo que me cuidé yo que otra cosa.
La verdad que no me sirve mucho el resultado, más allá de que hubiese estado bueno largar en pole, ya veía que los tiempos estaban muy parejos, hubiese tenido que seguir clasificando en lo que restaba la serie y lo tenía gastado muy cerca, acá en el TN te pone el auto un poquito a la par y ya está, ya se te terminó todo. Así que bueno, priorizamos un poco eso, no sé si es lo mejor, mañana con el diario del lunes lo veremos, pero por ahora fue positivo. Nos vemos en la final, gracias. Muchísimas gracias. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. F-Marco, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. F-Marco, teléfono 4756-0660. www.fmarco.com. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Betty Pharma, nutrición y sanidad animal. Bovinos, porcinos y aves. Aditivos y fármacos. www.bettypharma.com.ar. Bortoloni Urquiza, combustibles, lubricantes, servicios al agro, transporte y competición, 035-64-46-1335, Freire, Córdoba. La vuelta del turismo nacional al Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge, se larga la final de la clase 2, apareados en la primera curva, por adentro estaba Grasso, por afuera Borgiani, desde atrás el puntero del campeonato Ever Frantovic, al igual que Núñez, como así también Ianza y Leanes, todos encolumnados detrás de un piloto que fue contundente durante todo el fin de semana, el de Río Gallegos, ahí lo veíamos, al flaco Grasso que se defendía de un Borgiani que realmente tuvo un gran fin de semana, estuvo a la altura de pelear bien por la punta y en definitiva el de Casilda se quedó con la segunda posición. Grasso consolidado en la punta, la pelea en el segundo pelotón, Bañera, Leanes, el retornado a la categoría Romero con el Toyota Etios, quedaba tirado en la tierra arada, el de Río Gallegos, Acuña, auto de seguridad, relanzamiento de la misma, consolidado como veníamos viéndolo durante toda la final Grasso, la fila india que intentaba avanzar, se pone de costado Núñez, por adentro Vallanza, allí lo veíamos también a Bañera que intentaba, expectante Romero al igual que Leanes, recta principal de los boxes en este autódromo remozado del Club Atlético San Jorge, frenaje donde Herrera, uno de los grandes candidatos al campeonato, se mezclaba en este pelotón, allí estaba el Rolly López al igual que Bañera defendiéndose y miren la maniobra del petizo de Olavarría, se tira por adentro, lo veíamos a Luciano González de muy buena labor debutando en la categoría, desde atrás el auto amarillito que usted conoce que es el de Pérez, todos juntitos en esta curva, abierto Romero y allí salía Herrera avanzando algunos puestos y también obviamente en la pelea directa por el campeonato. Desde el auto de Franetovich vemos cómo se manda Ianza, al igual que Núñez, ganando la posición, ya Franetovich estaba monitoreando todo lo que era ese pelotón porque obviamente venía pensando en el campeonato y teniendo en cuenta que Posco y Herrera estaban detrás de él, obviamente el de Venado Tuerto manejó con cautela lo que era esta final. Ahí había un roce en el neumático trasero izquierdo en el auto de Franetovich, que logró controlar durante toda la final, se abría un poquito Ianza, lo pasaba Rolly López, la fricción entre Leanes y Alessi, se metía por adentro el Chapulín Herrera ganando posiciones en la final, lo veíamos a Kirstein en la lucha con Ciaurro, el campeón Nico Posco que intentaba ir hacia adelante, al igual que Signorelli, el trompo y después se queda tirado en la tierra arada Alcaine, lamentablemente auto de seguridad, relanzamiento de la misma, nuevamente el de Río Gallegos que toma con contundencia la punta de la misma, Borgiani en el segundo lugar, ya Rolly López en el podio, el chaqueño de muy buena labor y allí estaba Herrera también intentando seguir teniendo una mejor performance para acercarse a los puestos de vanguardia. Obviamente fue muy friccionada, San Jorge quedó un poquito más trabado que antes y por lo tanto la lucha se vio en todos los sectores, como en este caso entre Kirsten, el de San Jorge, Romero, lamentablemente terminaba en el despiste del chaqueño y volvía a la pista llenando de barro, obviamente había estado lloviendo durante toda la final. Allí estaba entonces el triunfo de Gastón Grasso con el Toyota Etios. Ya
Chaqueño, qué felicidad, qué carrerón, ¿eh? La verdad que sí, una carrera muy complicada, muy difícil. Todo el fin de semana se nos complicó, los entrenamientos habíamos andado muy bien, primero en el general, y después a la hora de clasificar, bueno, ya clasificando 30, se nos complicó todo el fin de semana, la serie avanzando muchísimo, y bueno, en la final largando 11 y llegando tercero, que la verdad es increíble, y solamente en el Turismo Nacional creo que se da de poder avanzar tanto, ¿no? Un resultado que sirve para encarar la última parte del año de la mejor manera. Sí, por supuesto, me hacía falta anímicamente, la verdad que ayer después de clasificar 30 me sentía muy mal, sin ganas de seguir, la verdad que estaba desmotivado. Y bueno, esto es el automovilismo, de un día a otro cambia todo y hoy estamos en el podio, que la verdad es increíble. Disfrútalo mucho, te lo mereces. Muchas gracias, agradecerle a mi familia, es fundamental en esto, mis abuelos que también son mi sponsor número uno, a Juan Iglesias, que el pelado me acompañó siempre durante todo este año, después, bueno, ya casi todos saben lo que pasó con él, pero me acompañó durante toda mi carrera deportiva, así que bueno, mi primer podio se lo quiero dedicar a él, a mi viejo, y bueno, a toda la gente que me estuvo siempre acompañando desde muy chico. Gracias a vos, que también desde La Pedrera, que nos empezamos a hacer nota, te recordarás que estaba llorando, y ahora la verdad que con este podio es algo increíble. Disfrutalo mucho. Muchas gracias, gracias y gracias. No tengo otra cosa que decir. Alejo, si es un podio que quería era este de San Jorge. Sí, realmente. Fin de semana soñado realmente. Pudimos llegar al segundo, hicimos todo lo posible para correr a Gastón, pero creo que nos faltó un poco de ritmo en el auto. Igualmente, más o menos lo que habíamos pensado, escaparnos juntos para que no me molesten los rivales, se dio así. Así que muy, muy contento. Bueno, una serie, un segundo puesto, ¿más no se puede pedir? No. Si alguien me decía que este fin de semana iba a ser así, claramente no lo iba a creer. Sabíamos que teníamos un buen auto, pero no tan firme como este. Ya desde el viernes estábamos firmes, por ahí no salió la vuelta de clasificación como habíamos visto la otra antes, pero pudimos rodear el sábado, un sábado fantástico, y bueno, hoy hicimos la carrera lo más inteligente posible, intentando nunca dejar de presionarlo a él, pero al mismo tiempo sin desgastar el auto. No era fácil, veníamos clasificando todas las vueltas y fue fundamental, me parece, no enredarnos con los de atrás para poder girar tranquilos. Faltó poco, creo que Gastón tenía un gran auto, en la trabada venía muy bien, muy firme. Por ahí venía un poco exigido en los frenajes, pero creo que estaba tranquilo. Sobre el final creo que lo pudimos quitar un poco después del segundo relanzamiento porque mi auto se enfrió bastante, pero no alcanzó. De todas formas es un resultado espectacular. Gastón, qué fin de semana, qué triunfo, ¿eh? La verdad que sí, lo único que tengo es palabras de agradecimiento para Gaby, para Guerini, para Esteban, para el primo, para el Rafa. La verdad que es un fin de semana fantástico. El viernes no nos habían salido las cosas, a mí no me salieron las cosas. Sabía que el auto lo tenía, los parciales estaban. Y bueno, a partir de que me levanté el sábado, fue otro fin de semana. Pudimos hacer el 1, ganar la serie. Y ahora la frutilla del postre, la que se me escapó la carrera pasada, la pudimos llevar ahora. En ningún momento, a pesar de los autos de seguridad, estuvo en duda el triunfo. Lo ganaste de punta a punta. Nervioso estaba, la verdad que había hecho luz, no mucha, pero tenía una luz tranquilizadora, salía al pescar y me ponía nervioso, pero cuando vi después el primer relanzamiento que traccionaba mejor que él en lo sucio, bueno, ya de ahí, si no me equivocaba, sabía que me la podía llevar y por suerte se dio. ¿Qué fin de año estás teniendo? La verdad que sí, no sé qué decir, la verdad que sí. Nos vemos, Rosario, gracias. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. Josito, contame, se gana la serie en el agua, ¿cómo fue? Bien, feliz, en una condición que nos gusta mucho. Pero demostramos en seco y en lluvia, semi-lluvia, fue ser contundente. Así que bueno, nos da una buena posición de partida para la final. Se aprovechó la pole de ayer. Totalmente, así que feliz, agradecido a todo el Racing Car, a todos los chicos del equipo que hacen un gran trabajo, a Gustavo Gatti, a Seba Prosperi, a Diego Ay, a Familia Boscarol. Y bueno, ahora queda lo más importante que la final, pero ya estamos ahí en la pelea. Bueno, habrá que cambiar toda la puesta a punto porque parece que es el que se va a secar. Sí, así que vamos a ver qué pasa. Disfrútalo. Dale, un abrazo grande, saludo a toda la gente de TN. Antonino, el Tano Pernía, Santero y Werner. Mirá qué tres tenés atrás para contener en la serie que ganaste. Sí, buen día. Unos nenes más o menos. Por suerte, lo importante era elegir bien la goma. Fuimos por el seco porque, si bien la primera parte era muy difícil, después el parcial 3 y 4 estaba seco, así que elegimos bien, pudimos superar a Pelu que venía complicado y bueno, la lucha por ahí entre ellos me hizo ganar unos metros que fueron importantes en el final donde ellos venían más rápido y pudimos cuidar la punta. Bueno, ¿qué tramo estás teniendo en esta final de temporada? Sí, de mitad de año para acá venimos sumando muy bien realmente y nada, obviamente que,
la idea es pelear un campeonato, sería lindo correr de otra manera, pero bueno, aprovechando que no peleamos por nada, igual vamos a buscar el podio y la carrera en cada fecha. ¿En la quinta vuelta se te vinieron? Sí, se me vinieron, pero también, como digo, siempre el que viene primero está en desventaja porque es el que se encuentra la tierra en el parcial 4, va improvisando, a veces me tiro 2 kilómetros más rápido que la vuelta anterior y si se podía, bien, y si no se podía, me paso de la huella y pierdo. Entonces, el que viene atrás viene siguiendo al primero, normalmente que venga más rápido el de atrás, pero igualmente ellos venían ahí en el frenaje de la recta larga más firmes, así que hay que trabajar para eso, pero la verdad que la pista también va a estar seca, así que va a ser una condición distinta. Nos vemos la final, muchas gracias. Muchas gracias a vos, a los sponsors y a Pepe Martos por el auto que me entrega. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Bortoloni Urquiza, combustibles, lubricantes, servicios al agro, transporte y competición, 035-64-46-1335, Freire, Córdoba. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. La final de la clase 3, Antonino García por adentro, Pernía desde atrás, Josito Di Palma que arrebata la primera posición del piloto del sur, el arrecifeño contundente en la largada, desde allí comenzó a mandar durante toda la final, lo veíamos a Muñoz Marchesi con el Toyota de muy buena labor, el chaqueño retornando a la categoría, lo intentó por todas partes Antonino García, pero no pudo contenerlo en esta largada. De costado, el campeón, el Tanito Pernía, logra corregir con el vento, lo pone nuevamente en órbita, pero por adentro se metía Mariano Werner, como así también Santero. Allí lo veíamos a Moriatis, que intentaba avanzar. Sabemos que el piloto del Martos Med necesita ganar para pelear de pleno el campeonato. Allí estaba Santero también intentando ir hacia adelante. Moriatis que contiene a Pernía y a Werner. Mucho chapa chapa. San Jorge se presta para esto y por lo tanto esto ocurrió durante toda la final. Y ahí viene el choque múltiple, donde queda Lorio. Lo veíamos a Lima Capitao, como así también Jonito de Benedictis. También el uruguayo Nocetti, que se reincorporaba y podía seguir en la carrera. Auto de seguridad, relanzamiento de la misma, otra vez la final de la clase 3 que estaba en marcha. Mire por allá adentro cómo venía el actual puntero del campeonato, el Manu Ursera, que cambió de vehículo, estaba con el auto que venía corriendo Leo Larrauri, en este caso lo hizo con el Honda de nueva generación. Allí estaba en pelea directa con Lambiris, manejando con inteligencia, pensando en el campeonato. Se queda Domenech y el Pato Gianantuoni, que tuvo un fin de semana para el olvido. Había clasificado primero, fue desclasificado por técnica, después en la final tuvo que abandonar. Allí estaba Josito Di Palma entrando un poquito pasado. Esta fue la oportunidad que tuvo Antonino García. No le dio el radio de giro y se tuvo que guardar detrás del arrecifeño. Mayo, que debutaba, queda tirado. Auto de seguridad, relanzamiento de la misma. Pelotón a pleno, acelerando. Allí veíamos cómo el Pato Silva se intentaba meter en la mitad del pelotón. La lucha directa de dos del campeonato. El Tano Pernía, como así también Facundo Chapur, se tira por afuera el cordobés. El Tano, que ya venía herido, mire cómo está el auto, lo logra contener por adentro. Se pasa un poquito entonces Chapur y por adentro se mete Gassman, de muy buena labor también dentro de lo que era esta final. Allí estaba entonces la lucha entre Ursera y Chapur, el roce entre los dos candidatos que están peleando el campeonato. Manu Ursera se queda con la posición, desde atrás lo veíamos a Facundo Arduzo, que también se quería meter en esta lucha directa. Ahí estaba entonces Ursera, no solamente con Chapur, sino que después pudo con Pernía, como así también con Gassman, y ahí
ya controló mejor lo que era la punta del campeonato. Chapur, le queda el acelerador trabado, corrió las últimas 5 vueltas cortando la corriente del motor para poder llegar y de esa manera en los rebajes cortaba la corriente y después volvía a encender el motor de este Focus. Una labor fantástica que hizo el piloto cordobés. Santero, que puede con Moriatis, el mendocino que seguía avanzando, allí estaba pasándose un poquito Antonino García, iba por adentro de muy buena labor el chaqueño Matías Muñoz Marquesi, le pone a la par el Toyota, la cuerda le iba a quedar al piloto de Villa Ángela y de esa manera entonces se quedaba con la posición de un excelente trabajo en su retorno al Turismo Nacional. Josito Di Palma, después de muchos años, vuelve al triunfo, por primera vez el 408 que pone en pista al Vital G-Racing Car, ganó en el Turismo Nacional. García, qué buen promedio, recién lo hablábamos, de 4 carreras, 2 podios, terminando el año, feliz. Sí, contento, en esta no tanto por ahí, porque en la largada pierdo una buena chance, no sé cómo hubiera sido la carrera después, seguramente me hubiera tenido que defender, pero como decís vos, fue una buena carrera, seguimos sumando bien y la realidad es que hicimos lo que podíamos, también con 40 kilos que Josito y Muñoz creo que no tenían. Bueno, qué bien que se está perfilando la última parte del año. ¿Cómo entusiasma para comenzar a pensar en el año que viene, teniendo en cuenta que arrancaste muy tarde esta temporada? Sí, eso es lo principal, porque ahora voy a ir a la que viene, no sé, como con 50, 60 kilos. Pero sí, lo importante de esto es seguir afinándonos con el auto, con el equipo, para que, bueno, ojalá el año que viene arranquemos juntos por el campeonato y ya estemos bien competitivos. Bueno, primero no largaste bien, ahí te supera Josito y después no pudiste contenerlo a Matías Muñoz. No, varias vueltas me defendí, pero la realidad es que todos los autos que venían ahí eran más rápidos que yo. Él hace una buena tijera, después Werner lo intentó y, bueno, ahí supe defenderme, pero la realidad es que se hacía muy difícil porque adentro me exigí mucho en la parte trabada para poder compensar lo que perdí ahí y por eso la carrera no fue tan buena como que esperábamos. Disfrutalo igual este podio, nos vemos en la próxima. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la categoría que trata de presentar siempre el mejor espectáculo, a los sponsors y al equipo de Pepe Martos. Matías, qué lindo retorno, ¿eh? Con un podio. Sí, la verdad que muy feliz. Agradecido a Tito, a Pablo Arana, a Fabricio, que bueno, que por un problema familiar no puede estar presente, por la confianza de entregarme su auto. Y la verdad que hace 2 fechas me bajé de la categoría por amargado, triste, porque es una categoría que me gusta mucho y disfruto correr. Pero bueno, cuando no están las cosas, decimos parar. Y bueno, cuando se dio esto no lo dudé. Tito me habló de un proyecto también para el año que viene, que me gusta. Así que bueno, decidí venir, probar. Conocí el equipo, a Pablo, que no lo conocía, la verdad que es gente muy humilde y trabajadora, así que nada, cuando tenés un gran auto te permite hacer grandes maniobras, ir más tranquilo y con mucha confianza arriba del auto. Bueno, proyecto que hablaste, me contabas con Tito para el año que viene, pero quedan 2 carreras, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, todo va a depender de Fabricio, el auto tiene publicidad de él, Tito, todo va a depender de su situación. Pero sin duda que si se da la oportunidad voy a seguir porque bueno, me adapté rápido al auto, al equipo y eso me da mucha confianza, más teniendo en cuenta que es una pista por ahí que no es ideal para el auto, entonces creo que Rosario y San Nicolás lo que viene por ahí puede ser mejor todavía. Bueno, te vas contento con el podio y me voy contento con la noticia que a lo mejor hay un proyecto para el 2020. Sí, o sea, no sé bien, pero bueno, estoy charlando, la verdad que siempre la idea es estar acá en la categoría. Entonces, me voy feliz por el podio, por mi hija le pude regalar este podio y que bueno, esto me da mucha fuerza para seguir porque, como te dije, me dejé marcado hace 2 fechas y volver así es algo muy bueno. Disfrútalo, te lo mereces. Bueno, gracias a todos. Josito, contame tu triunfo, con el Peugeot, con el equipo de Diego, que gana por primera vez en la clase 3. Feliz, la verdad que agradecido a todo G-Racing Car. Por la confianza, un año difícil en lo personal, en lo deportivo también. Y bueno, sumar el tercer podio en el año con una victoria es fantástico. Darle la primera victoria al 408, que no lo habían logrado en todo el año. Hemos logrado batir todos los récords del auto. Hicimos pole, ganamos serie, sí. Segundo puesto, tercer puesto, carrera ganada. Y por ahora una posición en campeonato que también es la mejor. Así que
muy feliz de hacer todos estos resultados. Bueno, levantás la vara para encarar las dos últimas con todas las ganas. Totalmente, nos prendemos en el campeonato, uno quiera uno o no, así que vamos con todo. Bueno, ¿y qué notaste de este Peugeot que te permitió en todo momento, aún con los autos de seguridad? Sí, sabíamos que era una pista que nos podía favorecer. Por el rendimiento de las últimas fechas, tenía mis dudas. Y bueno, el auto apareció, así que más que contento. Disfrútalo mucho. Dale, gracias a vos, saludo a toda mi familia, feliz día de la madre, en especial a la mía. Y bueno, ahora me como un asadito y a festejar un poco. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos el resumen de la décima fecha del Turismo Nacional. Nos reencontramos en 7 días a través de América Sport y durante las 24 horas, Efecto Contenidos, nuestras redes para disfrutar la pasión de la más federal de la Argentina.